después de casi 2 años que no podíamos comprar ganancias porque había un problema en la facturación de la empresa de la más grande, la empresa más grande de ganancias de Mar del Plata, que es la que maneja toda la zona, pudimos volver a hacer una licitación y como hace 3 años atrás estamos trayendo ganancias para todas las calles en cantidad. Gracias a un trabajo en conjunto con la Secretaría de Economía, el Intendente Walter Buniweski, pudimos concretar la compra de más de casi 300 millones de pesos en granza para lo que es todas las delegaciones. Así que lo que respecta a Costa Sur, ya empezamos a trabajar la semana pasada con las avenidas principales. Arrancamos con la avenida Tahití, nos llevó un trabajo porque ya hacía muchísimo tiempo que no se le tiraba granza. Y vamos a empezar a seguir con continuar con las otras avenidas, como la Brown, la Calandria, lo que es Playa Dorada también. Así que bueno, eso es lo que respecta a lo que es granza. Después estamos trabajando ya hace 2 o 3 meses con respecto a las luminarias de LED, el panel de 100 watts, reemplazando a las antiguas peritas de 50. Eso también empezamos por lo que es las avenidas, ya tenemos casi un 90% de las avenidas completas y estamos trabajando en lo que es el recorrido de la limpieza de los barrios, la puesta en valor de las plazas. Hemos trabajado en el playón de Playa Dorada, poniéndole arcos, aros de básquet, iluminándola y embelleciéndola como hacemos siempre. Cambio Norte, desde que entramos hicimos iluminación de 100 watts de LED de 100 watts en Quintana, iluminación de watts de 100 LED en Urquiza, en San Martín. Hicimos reductores de velocidad en Quintana y en Urquiza, y engranzamos Derqui, toda la vuelta al colegio, toda la vuelta al estadio. Ahora estamos engranzando todo Iriarte, que es una calle que sale de la ruta hasta el mar, y algunas colectoras. Después hicimos en la plaza, hemos estado trabajando, abrimos la calle que estaba cerrada al costado de la plaza, la iluminamos con luces de 100, hicimos un mástil y un cartel de Cambio Norte en la plaza. Hemos hecho una garita como la ves acá, una garita en San Martín y Sarmiento, que la pedían muchos vecinos. Y bueno, y seguimos engranzando y trabajando para la gente. Así que se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho, estamos esperando el cordón cuneta para la vuelta del colegio, que eso nos va a ayudar a ensanchar la calle, porque se irían las cunetas ya y seguiría el cordón, entonces serían las calles mucho más anchas, que ahora son finitas. Se saca toda la cuneta y se pone el cordón arriba. Y después, bueno, estamos viendo ya para el tema del arco de entrada. El tema del arco de entrada ya está ya se pidió autorización y ya salió la orden, en cualquier momento tiene que arrancar. Así que eso va a ser, le va a dar una otra vida a Cambio Norte cuando pasa la gente por la ruta, viendo lo que es, viendo la entrada con el arco, como pasa en Mar Chiquita, en Mar de Cobo, en La Caleta. Bueno, la parte de sur, yo vivo hace 12 años, viene creciendo a pasos agigantados. En los últimos 5 o 6 años hemos tenido una población en crecimiento a pleno. Ahora en este momento hay muchísimas obras y nosotros como municipio, bueno, hoy me toca estar como delegado, tratamos de acompañar lo mejor posible con servicios a la gente. El CAPS que está en los solares de Santa Elena, la verdad que es una obra impresionante. Nosotros, a veces le dicen salita, no, es sala con todos los nombres. Tiene muchísimas especialidades, calculo que en estos días ya se va a publicar que se incorporaron nuevos médicos, más especialidades, creo que hay alrededor de 15 especialidades ahí en diferentes días. No, estamos muy contentos con eso. Guardia las 24 horas, tanto de enfermería, tenemos guardia de pediatría, clínica médica. La verdad estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo la Secretaría de Salud. El leasing la verdad que los leasing vienen muy bien. Ahora nosotros nos tocó eso, los dos tractores que te decía, y nos tocó un robabasto, que es fundamental, porque vos por las máquinas cuando están trabajando, por ahí no podés estar arreglando calle en otro lado. Con ese robabasto vamos a estar. También es muy bueno tener un tractor en cada barrio que tenemos nosotros, como Cambio Norte, Atlántida y Santa Clara, un tractor para cada barrio, con su respectivo capataz, con su respectivo camión. Entonces cada uno, vos como vecino vas a ver en tu barrio todos los días trabajando el camión, el tractor, la motoniveladora, y eso creo que es lo que tenemos que dar, ¿no? Irnos 15 días a un barrio, desaparecer, ir a otro lado, no. Cada uno va a estar todos los días en su barrio. También estamos en el gran plan de iluminación, estamos poniendo luces de LED de 100 watts,
Ahora estamos haciendo todo lo que es la colectora, la ruta 11. Así que todo lo que es la colectora de Santa Clara va a quedar iluminado con 100. Las avenidas, ya estamos acá, hicimos bastantes avenidas en Camenorte. Y bueno, queremos meterle el año de la iluminación. Tenemos que hacer la costanera nueva, que después de muchos años ya estaba muy deteriorada. Ya está la licitación en marcha. Vamos a hacer todo Acapulco desde Río de Janeiro al Paso, que ya hay una iluminación que ya es bastante obsoleta. Así que también estamos viendo de poder iluminar todo de nuevo. Así que seguimos trabajando. Seguimos trabajando y siempre preguntando a la gente. Y cosas hacen, mil cosas hacen falta, pero bueno, también empezamos con la señalización en nueva para la cartelería de las calles en San Martín, en Acapulco, y ya estamos preparando para hacer en la costanera y en la costanera de Camenorte, todo carteles lumínicos con altura, así le vamos dando más un sentido más de ciudad a nuestra Santa Clara. Así que, no, trabajando mucho y siempre al lado de los vecinos.